Estamos en la Departamental Colón. La noticia del día es el alumbramiento de una beba en su propia casa. Estamos con el oficial inspector José Martín. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo sucedieron los hechos? Buen día. Buen día, ante todo. Bueno, anoche aproximadamente 23 y 45 horas, somos comisionados por la central de policía a calle 13 al 355. Uh-huh. Una vez en el lugar, entrevistamos al marido de la mujer que estaría en trabajo de parto. Uh-huh. Él me hizo ingresar a la casa y la misma estaba en la pieza, acostada sobre la cama, en pleno trabajo de parto. Bien, también asistió a este lugar el cabo Oscar Palomé. Que Oscar, cuéntenos, bueno, ¿en qué pudieron ayudar? Así como dijo mi compañero, es decir, cuando llegamos ya la mujer había empezado el trabajo de parto ya, es decir, la misma ya estaba siendo asistida por el marido, es decir, quien estaba en el lugar junto a su pequeño hijo menor. Uh-huh. Bueno, llegamos nosotros, es decir, debido a la falta, es decir, del tema de ambulancia, que no había disponibilidad, es decir, procedimos nosotros, es decir, a tratar de ayudar con el tema del parto. Y posterior el traslado, es decir, de la pequeña junto a su madre hacia un nosocomio para mayor seguridad para su salud. ¿Se encontraban en perfecto estado ambas, tanto la niña como la madre? Exactamente, bueno, ambas fueron trasladadas en el móvil policial, se las cubrió con una manta, tratamos de hacer lo mejor posible, a la beba se la puso sobre el abdomen de la madre para nivelar el equilibrio de la sangre. También una vez que llegamos a la clínica San Isidro, ahí nos estaba esperando ya la doctora, nos felicitó por el trabajo que habíamos realizado, ya que la beba y la madre habían llegado en muy buenas condiciones. Le pregunto a ambos, ¿es la primera vez que asisten a un parto o ya lo habían hecho en otra oportunidad? No, es la primera vez. Uh-huh. ¿Y usted? En mi ocasión también. La primera vez. ¿Tienen hijos? Yo todavía no. Todavía no. ¿Y usted? Sí, sí, padre, dos niñas. Bueno, ¿asistió a sus partos de los niños? Sí, sí, también. Estuve presente. ¿Y qué se siente en ese momento tan especial de ayudar a dar a luz? No, es una mezcla, es decir, de sentirse realmente dichoso uno, es decir, por el tema de que, es decir, trae a la vida, es decir, a un ser, es decir, pequeño, como en este caso, es decir, y sentirse pleno como padre, es decir, más que todo. Bueno, y en este caso también útil a la comunidad, en el caso del ámbito policial, que siempre estamos hablando de malas noticias, ¿no? Exactamente, una sensación muy linda, no todos los días se la vive, uh-huh. Muchas veces no estamos preparados para una noticia así. Bueno, gracias a Dios nos salió todo bien, la nena está en perfecto estado, se llama Rocío Ellen, uh-huh. Tiene 3,4 kilos aproximado. Y bueno, igual que la madre, en muy buenas condiciones de salud. Bueno, ambos felicitaciones y bueno, el orgullo entonces de contarlos aquí en nuestra zona para este tipo de servicios. Bueno, muchas gracias. Gracias. Igualmente.